Ok, muy buenos días, mi gente. Aquí vemos cómo se preparan los colores para imprimirlo en papel, también en tela. Estos colores que el artista está haciendo a base de un líquido especial en un recipiente de agua. Él va mezclando los colores para luego imprimir o tela o imprimir cartón, cartulina o hojas. Vean como todo aquí es impreso en colores realizado en base de agua. Nos queda el último color y vamos a colocarlo, vamos a ver qué sucede. Va a mezclar, va ligando los colores, el último color. Echando, ahora es amarillo. Este está fuerte, este está contundente. Date cuenta que lleva fuerza en el empuje. Sí. Si ves que empuja rápido al otro. Ya. Yeah. ¿Y cómo se llama esta técnica de imprimir colores en agua? ¿Te acuerdas que, bueno, la técnica arranca en Japón con el nombre de Suminagashi? Suminagashi. Suminagashi, palabra que traduce tinta negra que flota en el agua. Tinta negra que flota en el agua. Así se llama es la técnica. La técnica. Pueden ver cómo el artista va haciendo la combinación de colores. Listo, ya después de colocar los colores, pues el amarillo me quedó muy presente y es lo que te das cuenta, abrió demasiado, ¿no? Ya tengo. Vamos a empujar ahora el color a través de las agujas. Oh, ya. Para generar las formas. Ahí está generando la forma de los colores. Eso es un corazón. Un corazón. Le da otro toque. Esto es un tulipán. Un tulipán. Y cada vez que le da, te gira una forma diferente, ¿no? Sí, siempre vamos a encontrar formas diferentes. Oh, yeah. Esto se llama escamas. Escamas. Pero veo que cada vez que lo gira, te trae una forma diferente, ¿no? Sí, siempre hay una forma diferente, obvio. Esto se llama la espiga. Ok. Y esa parte. Y ahí tú te quedas con la forma que tú deseas. Sí, claro, yo ya tengo todas las formas predeterminadas en mi memoria por hacerlas, haberlas hecho tanto tiempo. Mira, yo puedo seguir, esta es la mamá de todos los modelos, puedo llegar a todos los que están allá. Okay. Vamos a hacer dos movimientos más para que tú veas. Esto ya cambia de forma y el nombre dado es la palma. La palma. La palma. Palma, sí. Y finalmente sí, parece hacemos. Una palma. Ok, va dando algunos giros, movimientos. Parece como hojas. Plumas, hojas. Yo lo llamé la llama de fuego. La llama de fuego. Pues se parece una pluma, una hoja y una llama también. Lo vamos a sacar ya, vamos a imprimir. Este es el cartón que está en blanco de ambos lados. De ambos lados, está en sí, blanco. Sí, obviamente. Ok, ahora lo introduce. No, solamente lo acostamos en el papel. Solamente lo pones. Ahí está. Ok, solamente se pone. Sí, totalmente se coloca porque de esa manera él absorbe la pintura que está encima del agua. Oh, ya. ¿Ves? ¿Qué tiempo le deja ahí? Ya, ya. Ya, es rápido. Mira. Para sacar. Oh, ya. Se lleva toda la pintura. Total. Ok. ¡Wow! Ya está impreso. Ya quedó inmortalizado. ¡Qué bien! Transferido. Sí. Anexado. ¡Wow! ¿Qué tal los colores? Y entonces aquí el agua está lista para otro trabajo. Para volver a empezar. Ya. Yeah. No tengo la oportunidad de hacerlo otra vez. Solamente una vez. ¿Una vez por agua? Sí. Ok, no, esa no, agua. No. El agua me funciona mejor. Por pintura. Una vez cada pintura. Ya. Yeah. Ahí le está. Yo puedo, claro, yo puedo volver a pintar acá todo el día. Sí. Porque la pintura viene aquí. Ok, ahí tú lo estás como. Secando. Secando. Un secado extra. Un secado. ¿Cómo estás? Bienvenida. Todo se pinta en agua. Gracias. Y ya esa terminación está lista. Próximamente este pasará a ser por la portada del mundo. Y después entonces tú lo cortas. Y corto el segmento que necesito para poder. Correcto, pues muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Iván Gómez. Iván Gómez, ¿cómo te contactamos si de momento necesitamos? Ah, bueno, ahí están los datos. Libros Encantados.IvánGómez. Libros Encantados.IvánGómez. Tú eres artista plástico, ¿no? Artista plástico diseñador. Artista plástico diseñador. Bueno, hay varios videos en YouTube. Me pueden buscar como el alquimista de Usaquén. ¿Altimista? El alquimista. El alquimista. De Usaquén, que es ya. El sector turístico. Entonces, ¿cómo le podemos poner este video? Arte en pintura. Sí.
Alta en pintura, ¿no? Pintura en el agua, ponle. Pintura del agua. Bueno, pues muchas gracias. Un placer. Pintura del agua, señores. Visiten Libros Encantados, Pintura del Agua. Un placer. Bueno, chao, gracias. Bien.